Venimos llegando a Iola, donde, o sea, queda una hora y media más o menos de nuestra casa a la casa de mi suegra. Y venimos a celebrar, bueno, a su celebración de su último día, porque ya se va a retirar y porque vendió su tienda. Entonces venimos todos la familia a celebrar con ella pues su último día. Y es muy emotivo y está bien emocional mi suegra, porque ha tenido esta tienda por como 10 años. Has it been 10 years? How many years since she had the store? 13 años. Entonces para ella es como que fue una decisión súper difícil, pero pues ya ella se quiere retirar y hacer algo diferente, porque sí es mucho estrés y mucho, o sea, trabajo ser dueña de una tienda y estar envuelta, o sea, en todo. Todos los días está trabajando, y los fines de semana, y cuando es Navidad y que se pone así súper lleno, se estresa mucho. Entonces ha decidido venderle la tienda a su mano derecha, a la muchacha que empezó con ella desde un principio. Y pues está súper contenta por eso, pero le vamos a comprar unas flores. ¡Wow! Cuando regresemos a la casa, Elia, vamos a decorar de Navidad. Ooh, I like those. Where's Grandma? There's Travis. Who's that? Gion. Yes, it's Travis. Oh, Gion. Look at that. It's Gion. She was here because the cage. Yeah. ¿Sí? Ya nos fuimos de la tienda de mi suegra, que queda aquí literal a la vuelta. Y 205. Justin nos está enseñando dónde 205. Cuando era niño. What number is that? Su cuarto estaba. 205. Which one was your room up there? Mm-hmm. I was over there. My brother was over here. Oh, well, it's the same room, but just different window. Different. Oh. Daddy, you and Travis are brothers? Yes. They're twin brothers. We used to walk. Tú y Travis son hermanos? We used to walk over here, me and Travis, and then we'd go over here and we play football with all my buddies in this yard. It's a big yard over here. Oh, creo que muchos no saben que Daddy. Justin es su gemelo. Travis es gemelo de Justin, pero no son gemelos idénticos, son cuates. Pero sí, o sea, personalidad completamente diferente y no se parecen casi, en mi opinión. O sea, sí parecen hermanos, pero no parecen como, son gemelos. Yep. Aquí creció Justin. En este town. Está súper chiquito, solamente hay 5,000 personas. It's so small, it used to feel like coming over here was so big. Such a long ways away, you know? Ahorita vamos rumbo a A&W, que es un restaurante de comida rápida. Dice, oh my god, me trae muchos recuerdos porque ahí siempre comía cuando estaba chiquito. Aquí es donde Justin me vio con su papá nomás. Por un buen rato. So this is the house that you and your brother, your dad, lived at. And then Roz and Kelly moved in. Oh, Daddy! My God, Kelly. Daddy! Y Roslyn se movieron para acá. Bueno, miren, no sé si sabían o no, creo que no sabían. Kelly no es realmente mamá de Justin. Se separaron sus papás. Y Kelly entró a la vida de Justin cuando Justin tenía, era un teenager, como 16 años. Or like 16, right? Mm-hmm. When Kelly came in your life. Y pues desde ahí tomó seriamente ella el rol de mamá y pues le ha llamado mamá desde que entró a su vida. O sea, por todo, y más que nada ahora, porque ella hace muchas cosas por todos sus hijos, pero pues ha hecho muchas cosas por Justin. Y pues no voy a entrar en detalles de la relación que tiene él con su mamá biológica y así, porque pues no se me hace, pero pues como acabo de comentar, fue cuando vivía el papá, el hermano y él en la casa, y luego se mudó Kelly. I'll roll it back down here in a second.
y Roslyn a la casa con ellos. O sea, yo sé que iba a traer como que, a ver, espérate, ¿cómo? Entonces, esa es la explicación. Okay, como les digo, que me encantaron estas lámparas que tienen opción para ponerse, o sea, hardwire o si no conectadas. Y le dije a Justin, ponme dos ahí, porque aquí compré otro sillón, o sea, va a haber un sillón que va aquí adentro y un love seat acá, pero no me van a llegar hasta como mediados de diciembre por ahí más o menos. Y le compré así un tapete. Me encantan cómo se ven esas lamparitas. Luego acá estoy trabajando en poner ya, o sea, cuadros. Aquí van, voy a poner ahorita, voy a poner a colgar unos. Siempre sí terminé poniendo el espejo acá porque dije, no, está muy bonito como para dejarlo ahí abajo. Y pues aquí les puedo grabar o postear, ¿saben? Los outfits, las fotos, el sillón. Le puse estos otros dos que me gustó así porque se siente como muy otoñal. Puse esta mesita aquí, encima del espejo. Y ahí va quedando. Compré este, me encanta. ¿Cómo se le dice a esto? Una rocola. No, no es rocola. Tenía rato queriendo así uno de estos y dije, ya, o sea, para Navidad, para poner así el mood. Vean. Y compré este de Frank Sinatra. Este con rolas navideñas. Y también se puede conectar Bluetooth en mi teléfono. O sea, no es así como que wow, la mejor calidad, pero para el precio está súper bien, especialmente para Navidad. En el último video, no sé qué le pasó al audio, no sé por qué pasa eso a veces, pero les estaba comentando pues que moví la mesa para allá. Por la razón de que casi no usábamos la mesa, bien. Cuando estaba acá, siempre nos sentábamos allá en la barra. Entonces dije, no, tiene que estar más cerca la cocina para así que nos forcemos a usar la mesa. Entonces, ya estando ahí, ahí sí nos sentamos siempre. Y aparte, pues, si hay más gente y así, como que aquí se convive mejor. O sea, aquí todos sentados juntos. ¿Qué está dibujando allí? ¡Wow! A basketball. Yeah. Qué bonita. Afuera todavía es un desastre porque van a quitar, de hecho van a reemplazar esto también. Hay muchos de este boards que están quebrados y se hunden. Entonces vamos a reemplazar esto y lo vamos a pintar, o sea, le vamos a poner un stain. Déjenles enseño abajo porque abajo yo siento que sí cambió muchísimo. Le cambié el tapete porque ya estaba sucio. Le puse este de florecitas que está mucho más suavecito y como que está un poquito más chiquito que el otro, así que sí luce más el piso en las orillas y eso me gusta más. Entonces, esta va a ser el área de los niños para que jueguen, o sea, si viene gente con sus niños, así que se bajen aquí abajo y hagan su desastre. Y aquí termina poniendo este otro mueble que es el mismo que tengo allá arriba. Este es el que tenía en mi cuarto en la otra casa. Y lo puse ahí, porque pues entramos con cosas, con las llaves, la bolsa, y pues aquí lo pongo luego. Aquí puse mis lentes para easy access ahí. Y aquí guardé todos los juguetes de los niños y así. Por si están aquí abajo jugando, pues pueden también aquí agarrar sus juguetes. O sea, no necesito hacerle mucho aquí en el basement porque pues nomás es la entrada del garage, así. O sea, para que no se sintiera tan dungy aquí abajo. My gosh. Mamá te lo armó. ¿Te gustó? Yeah. Sí, para que juegues. Okay, se fueron a recoger unas pruebas de pintura, bueno, para el porche, para el patio. No, pintura, stain. Y
entró y dice, oh my gosh. Thank you, ma'am. Oh, whoa, whoa. You're crushing me. Look at that. Kid buckets. Oh. That's a bouncy ball. Try the new one. Pass it to Elia. Get buckets, Elia. Hey. Oh, you tried dunking it? Ya colgué los cuadros, por fin. Los decidí poner así de esa manera porque como los sillones están, no están centrados, se me hacía medio raro que pusiera cuadros centrados y me gustó así. O sea, los estuve moviendo, los subía, lo bajaba, no me gustaba. Iban a ser primero estos tres nomás, pero luego dije, te voy a poner ese también. Me encanta esta sala como no tiene idea, o sea, está muy acogedora. Y ayer me llegó una orden de Sara Home que ordené para Navidad. ¡Vean qué hermosa! Entonces me dice, ¿ya vas a empezar a poner las decoraciones? Le digo, no. O sea, necesito que la casa por lo menos esté ya más sin tanta caja, sin tanta cosa, para poder otra vez, o sea, mentalizarme para sacar más cajas y organizar el árbol. Y por lo mismo que estoy tan como sobreestimulada de tanto que hemos hecho y así, que le digo, este año pienso dejar el arbolito, como ya tengo años diciendo que quiero dejar el arbolito más sencillo, sin nada, porque me encanta mi arbolito de Navidad con todas las lucecitas que tiene, así quiero dejarlo más vacío, y por eso compré nomás así estas esferitas rojas para ponerle un pop de color rojo y no sé, ya sea un moño, no sé, a ver cómo lo hago, pero no me quiero como que tampoco estresar tanto con lo de Navidad. Voy a poner una cosita aquí y allá y así vamos a decorar este año. Que ya, necesito relajarme, necesito tomar un break de tanta poner, quitar y reorganizar y esto. Han sido unos largos meses. Ahora estamos cambiando estas luces de la cocina. De estas a estas. Y acá colgué los cuadritos de nuestra familia de la boda. Se me hace bonita que tenemos así con las dos familias. Ay, acá puse la fotito de Elia de la escuela de este año. So cute. Con Gael y Gian. Vamos a cambiar la luz del comedor. Ya ven que tenía esta y sí la traté de pintar y sí no está fea. Pero creo que no le va al comedor porque el comedor se me hace muy delicado y necesita algo más delicado, no tan... Se me hace que se veía muy bultoso. Y le vamos a poner esta de aquí. Más delicadita. Esta la conseguí por Wayfair. Y a muy buen precio. Estas me encantaron. No sé si les enseñé cómo se veían prendidas. Oh, yeah, the power. Oh, yeah. Tiene apagado el power de la casa porque, pues, no se quiere electrocutar el muchacho. Yeah, where are the levels? Huh? It works. Did it work? Yep. Estamos jugando las escondidas y ya llevo como 15 minutos escondida y no me encuentro. Oh, that's awesome.
Look at the basement, the third floor, every room on the second floor. My turn. Your turn? Yeah, my turn. Where are you? My turn. Oh, I got you. My turn. No, not in there. Can you tell us where you were? Huh? They look. That's where they always hide, babe. Yeah. I tried going in there. Daddy, how about there? I was back there. Yeah. I'm not going to tell you. Oh, yeah. Can we get super hard than mommy? I don't understand where. There's not that many spots. Can you tell us where we were? I even called you. I know, I saw it. I called you back. I know, I was right here when you called me back. Oh, you were over here. No. Oh, I was like, there's nowhere else you could go. One, dos, three, cuatro, five. Wow! Found you! Good job! Found you? I didn't even see you. No. No, that's a good job. Mom, I'm counting my days. Yeah. 18, 19, 20. Ready or not, here we come. ¿Dónde está papá? He's great hider. Did I hear some wiggling? Yeah, we found you. Yeah, we found you. Not a great hider. Not a great hider. This is my favorite song. Sitting in the morning sun. Be sitting when the evening comes, watching the tide roll away. Ooh. I left my home in Arizona, headed for the Kansas City Bay. Look like nothing's gonna come my way. Llegando al acuario, decidimos traer a los niños al acuario. Que el día de hoy no tuvo escuela y pues para hacer una actividad. Not done. Oh, ¿le subo? Oh, ¿quiere que le suba la canción? ¿Esta es tu canción favorita? ¿Sí? Le gusta desde que está bebé. Can we go in there? In a little bit. Oh, look at that! Daddy, look
Oh my gosh. But cooler. Seahorse. Yeah. Seahorse. Yeah. Seahorse. Look, qué bonito. There's definitely, I saw a dory over there. Yeah, is that tiburón? It's coming. Vamos a subir al trenecito para que nos lleven a dar la vuelta. ¿Están listos? Yes. ¿Te gusta? Okay. I want to go. All right, folks. Welcome aboard the Africa Tram. We are heading to Africa. Okay. Ya estamos. Estamos listos. Esto fue lo que me puse. Todo de negro. Esta jean jacket para bajarle un poquito el look. Así como si me hubiera puesto puro negro, se ve así como muy de party party. Nomás para salir. Pero como la temática es de fútbol americano. O sea, porque ya saben que Taylor Swift anda con Travis Kelce del equipo de los Chiefs. Entonces, esta temática es de Chiefs and Bling, que más o menos combina los dos. Un poquito de Taylor con el Bling y Travis así como más football player. No tenía nada rojo. Y lo que había ordenado de Sara, o sea, el outfit que me iba a poner, no llegó aquí a tiempo, va a llegar mañana. Entonces, literal, así de que fue último momento este outfit. Estos pantalones brillositos son de... ¿dónde son? De American Apparel. Y estos fueron los que me puse para el disfraz de Selena. Me puse un poquito de brillito aquí en los ojos. ¡Listos! Llegó la babysitter. Hi. 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 Nice to meet you. I'm Anna. Bienvenido a la familia Nugget. Buenos días. Oh my god. Oigan. Okay. Ya ven como ayer fuimos a la subasta de la escuela de Elia. Nosotros ya sabíamos que iba a haber un perrito que iba a estar en la subasta. Y pues sí, lo veíamos en la escuela. Y el perrito de mis sueños. Pero pues no me pasó nada por la cabeza. Porque para mí era como, ah, mira, van a estar subastando un perrito y así. O sea, todo el dinero va para la escuela. Es donación para la escuela. Y llegamos al evento y Justin de que, yo voy a subastar en el perrito. Y yo así de que, ¿qué? Yo le digo, de verdad, o sea, hay que hablar de esto. Porque, o sea, si me estás diciendo eso... es porque realmente quieres un perro. Y me dice, no, yo siento que es un buen momento. Los niños están chiquitos. O sea, ya pasaron 2 años desde que murió Churros. O sea, los niños siempre hablan de ella. O sea, todavía la recuerdan y así. Yo creo que es un buen momento. Aparte me dijo, es el perrito que siempre has querido. O sea, y no era como que... yo me estaba esperando porque no quiero nomás así comprar un perro porque sí. Yo más que nada quería como rescatar un perrito o así, pero no era como el momento ahorita. Yo lo sentía como ya cuando Gian vaya a la escuela y que ya me sienta yo así como que sola en casa, entonces voy a agarrar un perro para ahora sí llevarlo así como al parque, o sea que fuera como mi otro niño. Pero también sí me daban ganitas, o sea, siempre que veo un perrito es como que ¡ay, quiero un perrito! Bueno, para no hacer la historia larga, le digo, ¿estás seguro que si quieres el perrito? Y me dice, sí. Y yo, ok. Le digo, va a ser mucho trabajo. O sea, un perrito también requiere de mucha atención y así. Pero me dice, pero piénsala. O sea,
los niños ya están grandecitos, ya no tenemos bebitos y así. Yo, no, pues sí, es cierto. Entonces llega el momento de el auction y está la muchacha así hablando bien rápido. Ahora, pues que un viaje a Utah y que no sé qué, que seis parejas, bla, 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 y empiezan, ¿no? Cuando llegó el tiempo del perrito, yo así que todo nervioso. Oh, my God. Y, no, hombre, más porque 12 personas así como que levantaron su numerito luego, luego. Y nosotros de que no, no va a pasar. Entonces llegó el momento de que empezó la subasta a 1,200, algo así, el perro. Y se fue subiendo y subiendo y subiendo. Bueno, al punto que ya habíamos quedado Justin y yo de que no, el máximo va a ser así de que lo más, $4,000 que podamos así como, ¿me entiendes? Y bueno, el punto es de que no les voy a decir ni siquiera cuánto terminamos pagando por el perro, pero porque eso no importa, o sea, eso era básicamente, es donación para la escuela, así que no importa eso. El punto es que terminamos agarrando el perrito. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Yo pensé que ya no lo habíamos agarrado porque había gente todavía como que subiendo o no y así. Y ya al último te quedas como que, espérate, sí, somos nosotros. Y, oh my God, agarramos el perrito. Y lo bonito, o sea, la historia padre de todo esto es que todos los niños de la escuela conocen al perrito. O sea, desde ellos, los niños de la escuela fueron los que nombraron al perrito. Así que no le pienso cambiar el nombre. Se llama Nugget, y no sé, se me hace así como algo súper bonito, porque la comunidad de la escuela es una comunidad así como bien, no sé ni cómo explicarlo, o sea, bien, como si como una familia, así, todo mundo se conoce, todo mundo así como bien loco. Entonces, pues ya se imaginarán, cuando ganamos el perrito, así de que todos venían ustedes, fueron los que agarraron el perrito. ¡Felicidades! Oh, congratulations, dog dad. We won. Ay, no, pero me dejaron quedarme con el perrito como unos 20 minutos, así estábamos apapachándolo y ahí, o sea, y bien loco porque saben como cuando un momento se dio porque tenía que pasar, así se sintió ese momento. Y aparte, en cuanto trajeron así el perrito, no sé si mi cuñada grabó el video, pero se me olvidó por completo, o sea, la cámara a mí, yo estaba así como en el momento. En cuanto lo trajeron, el perrito se me aventó así literal y me estaba así lamiendo, me estaba, ay, no, bien cute. Pero ya nos dijeron, o sea, no se va a ir con ustedes hoy en la noche, pero mañana se los podemos llevar temprano y que no sé qué. Entonces ahorita van a traer el perrito. Oh, oh my God, my little nugget. Está bien bonito, es un mini golden doodle café. Porque yo dije, si un día agarro un perro va a ser ese tipo de perro. Porque no sueltan pelo, porque son súper lindos, o sea, con los niños y así, son muy inteligentes, o sea, ese era mi tipo de perro que quería, entonces se dio, oigan. Los niños todavía no saben, y ahorita que nos traigan, quiero grabar su reacción porque Elia, pues ya, sabe del perro, porque pues toda la escuela habla de ese perro, y pues sí, ahorita se lo voy a enseñar. He's going to stay with us. He's going to be part of our family. Yeah! What do you think, G? Yeah! He's part of our family! Yay! Nugget. His name is Nugget. Oye, ¿qué piensas del perrito? He's cute. Oh, es buena idea que lo tengamos en la casa. ¿Te gusta tener un perrito? Uh-huh. Sí. Oh, se pelea con él porque le encantan estos a Nugget.
al snack. Acá está tu juguete. ¿Quieres tu juguete? Buenos días. Es nuestra segunda mañana con Nugget. Neta que es bien inteligente. O sea, hoy me llegan unas campanitas que ordené para poner aquí en la puerta y que él pueda tocar cuando quiera ir al baño. Ya lo he sacado 4 veces esta mañana. O sea, es una friega estar así checándolo. O sea, no le puedo quitar la mirada. Aparte, estuve viendo un chorro de videos en YouTube sobre cómo entrenar a los cachorritos, qué hacer, qué no hacer con ellos. Y bueno, así me la he llevado. Ha sido mi caso. Y pues ya lo que yo aprendo, le enseño a los niños, o le digo a Justin, mira lo que vamos a hacer, y así, le compré treats, le compré, bueno, chorro de cositas. Estos de hecho me gustaron un chorro, los compré, los pedí por Amazon, y se llaman Pupford, son training para entrenar a los perritos, pero lo único que tiene son 3 ingredientes, mejor que 1000 ingredientes. Por lo pronto, aquí lo mantengo, o sea, lo que es la cocina, el comedor. Mande, papi. Sí, ya voy. Porque si se va a otros lados, me hace pipí. Ya cuando esté entrenadito. ¡Nugget! 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 ¡Vente! ¡Ven! ¡Ven, Nugget! ¡Ven! ¡Come! ¡Ven! ¡Ven! Ya entiende, ven. ¡Good boy! Good boy, Nugget. Good boy. Termínate tu huevito. Ah, chocolate. Ahorita cuando te termines tu huevito. Oh, I'm sorry. Ay, mira. Dame esto. Ay, luego se enoja cuando le quito las cosas. ¿Qué? Okay, dámelo. Vean, le quitó la cosa que va abajo de la pata de la mesa. Se lo quitó. Ay. Slide, slide. Over here, slide. Slide. Get it. Double team over here. Oh no, oh no, oh no. Oh, you got it, oh man. Hey, my man. Ok, voy llegando a mi primera cita del cabello acá en Kansas City. Estoy bien nerviosa, oigan, oh my god. Porque pues llevo años yendo con Mayra y con la otra muchacha que recientemente... empecé a ir, bueno, en Arizona. Pero siempre es como, yo sé que las estilistas saben lo que están haciendo y pues fueron a la escuela por eso. Y no, eso no me preocupa. Lo que me preocupa es que pues cada quien tenemos nuestros gustos y el tipo de cabello y que nos gusta, que no. Y pues no significa como que hagan un mal trabajo, sino que tal vez si no nos guste a nosotros personalmente, ¿saben? Tengo desde que llegué aquí que son... 3 meses más o menos que no me hacía el cabello. No, julio, oh my gosh, tengo 5 meses que no me toco el cabello para nada, así que ya se imaginarán cómo traigo las canas, ya bien crecida la raíz. Entonces lo que me vengo a hacer, a retocar la raíz, a que me ponga, bueno, me suba nomás el frente de los rayitos, porque es lo que siempre me hago unos rayitos muy low maintenance, o sea, de bajo mantenimiento, para que no sean todo, no me los hago en toda la cabeza, más que pues aquí en la corona y pues el framing de la cara. Y también me pienso cortar el cabello. Yo sé que a muchos les gusta el cabello largo, a mí también me gusta el cabello largo, pero no sé, como que me siento más yo cuando traigo, me siento más ligera, más feliz cuando traigo el cabello corto, así que me lo voy a cortar un poquito nomás. Me gusta cuando lo traigo aquí, porque todavía me lo puedo poner en un bun si quiero, o agarrar una colita o hacer algo donde no esté muy corto. Y también es mucho más fácil para hacerme los rizos cuando voy a salir y así. Me agarré grabando historias cuando regresé de hacerme el cabello, pero así fue como me quedó. No me hice nada, de hecho no me hice los rayitos que según me iba a hacer, porque la muchacha ya no tenía tiempo. Camina, ven. Good boy. Pero estoy tratando de entrenar a Nugget a que camine así enseguida de mí.
Oigan, es todo un proceso, no manches. Estoy muy, muy en serio con mi papel de entrenar a los perritos porque miren, hasta tengo un clicker. Así le digo la palabra. Y en cuanto termine, uso la palabra. ¡Yes! ¡Good boy! Y le doy un treat y así es como se ha entrenado. Junto este juego para que Elia se aprenda sus sight words, no sé cómo se dicen en español, pero está bien padre, o sea, puedes jugar bingo con palabras y les ayuda a leer. E. E. Can you just say? E. Put them together. E. He. He. Hey, got it. I have it. Mommy does. Mm-hmm. I don't have anything. Oh, now you got to like me. Yeah. Okay, ¿estás listo? Wow, eso estuvo muy bien. Me fui rapidito a Sephora. Ahorita llegué aquí a lavar el carro. Porque le traía ya ganas a este de Patrick Ta, que es el saco un foundation, que lo quiero probar. Y pues ya estaba ahí, me compré mi delineador, el que siempre utilizo, es el de Urban Decay, se llama Rush, el color. Es lo único que he estado utilizando, o sea, mis labios me los delineo y con un chapstick o gloss de Glossier me pongo encima y ya, con eso tengo. Y me compré una fragancia, oh, huele delicioso. Ya tenía la de esta de YSL, se llama Libre. Tengo la regular yo y esta se llama, es de la misma línea de Libre, pero es platine. O sea, la botellita está color plateado y no manches, oiga, huele delicioso. O sea, exactito así como me gusta que huelan los perfumes. Hoy fue un día muy loco. Más que nada con tratando de entrenarlo y así, porque, oigan, es un trabajo tiempo completo el tener que entrenar al perrito y tener, más que nada, es muy cansado tener los ojos siempre en él para verificar que no se haga pipí ni popó en la casa. Eso es lo cansado y pues me lo tomo bien en serio porque realmente sí quiero que no se haga pipí aquí adentro para que no se quede su olor y que se siga haciendo. Así que cada hora lo estoy sacando. Lo bueno es que ya hoy por fin agarró la onda de que cuando toca, porque tengo unas campanitas ahí en la puerta, cuando toca las campanitas significa que quiere afuera, entonces siempre que las toca ahí lo estoy sacando, aunque haga o no, para que él vaya agarrando la onda de que, ok, cada vez que toco la campana me sacan y sí hace. Entonces eso ha estado bien. Pero, o sea, fuera de eso, también que no muerda a los niños es algo muy importante porque no quiero que sea un perrito agresivo o que se sienta él como que está al mismo nivel que los niños y que los puede morder y así, no. Y en eso me enfoqué más que nada hoy, el día de hoy. Y ahorita ya como que se cansó, se quedó dormido ahí. Véanlo. Me gustó el muchacho. Ah, le compré este perrito, oigan, ay Dios mío, hasta tiene, se llama Snuggle Puppy o Snuggle Dog, no sé cómo se llama, pero tenía muy buenos reviews, tiene un corazoncito aquí adentro que hace como una simulación como si fuera el corazón así pues de otro perrito o de alguien así, entonces los perritos se acuestan aquí, juega mucho con él, o sea, lo agarra, lo muerde y así, y pues lo ha mordido bastante y no... No se ha destruido para nada y está bien suavecito. Pero le compré ese. Y le estuve comprando así cositas así como para que se entretenga y así. Porque mañana vamos a ir a la casa de mi suegra a celebrar Thanksgiving. Thanksgiving es el fin de semana que entra, pero nosotros lo vamos a celebrar. Siempre lo celebramos o antes o después con ellos. Y estamos preparando todo. O sea, Justin se llevar sus bebidas para hacer sus bebidas. Me pidió mi suegra que me llevara fruta, así que voy a llevar fruta. Y también estoy haciendo de este calabaza, de esta como, ¿cómo se le dice? Calabaza con, así pues como con piloncillo y canela y así. Me encanta esto, la vez que estuvo mi mamá aquí lo hizo y oh my god, me encantó. You getting ready? I am. Taste testing.
Uh-huh. Make sure I got it right. Super important. I know. Está probando unas bebidas. Me dice, ¿cuál? Mira, ¿cuál te hago esta? Este me enseña videos y así. Porque pues él, súper orgulloso de sus bebidas. Porque la verdad, sí le salen súper bien. Y tiene dos que hizo ahorita como para darme de prueba. Yo me las da a probar a mí para yo escoger y que le diga, este está mejor. Para llevarse todos los ingredientes y así hacerla allá. Pero les contaba, le estaba comprando muchas cositas para entretenerse y así a Nugget. Porque quiero que, pues como va a haber mucha gente y los niños y así, me da cosita que esté él también. Pero pues es parte de la familia ya, no lo puedo dejar ni en un lugar, o sea, para que alguien me lo cuide o aquí en la casa, ¿me entienden? Nomás vamos a ir una noche, pero sí estoy nerviosa, vean, de que no vaya a estar ladrando en la noche o que vaya a morder a uno de los niños y así, pero pues con estarlo cuidando ahí. Aparte mi suegra tiene mucho afuera, entonces lo podemos dejar ahí afuera un ratito, pero en eso andamos ahorita. Acabamos de acostar a los niños. Yo me voy a tomar mi copita de vino para ya relajarme, limpiar la cocina. Tengo que empacar. Ni es mucho. Ya me voy a ir lista. Y me voy a llevar mi pijama y ese tipo de cosas. Los niños también. Y ya con la misma pijama, o sea, los leggings y así que me lleve a gusto. Con eso, pues me regreso el domingo. No. De salud. Don't be wearing pijamas to Thanksgiving again. It's embarrassing. Ni entiendes, pero bueno. So tell us, Señor Sig, what are you preparing tonight? This one. I'm gonna make like three or four different Thanksgiving cocktails. But this one is Illegal Mezcal. It's the Añejo, which is the best one. I got Carpo Antica, it's a sweet vermouth. I did chocolate bitters, orange bitters, and then my homemade. O sea, hice una mezcla. Eso es azúcar con canela, con anís, con clavo, o sea, y agua. Y hace un sabor, o sea, bien navideño. Y lo mezcla con... Hizo como un Aperol Spritz con esto y, Dios mío, está bien bueno. Y ahorita lo está tratando con mezcal. Y lo probó ahorita y dice, oh, está bien rico. Sometimes I surprise myself, you know? Ya ven que les dije que fui a Sephora. Oh, y, este ya lo abrí. Esta es la botellita. Ay, Dios mío, huele bien rico. Y... It's as much for you as it is for me, let's be honest. Yeah, I know. Les regalo perfumes porque me encanta que un hombre huela bien. Bueno, que mi esposo huela bien, más que nada, corregir. Y le compré este a él, fue riquísimo. That's nice. Oh, okay. Dang, that's good. Yep. Así que los dos vamos a ir bien perfumados mañana. Oh my God, llevamos toda la mañana alistando todo, llevando lo que tengo que llevar, las cosas de Nugget, las cosas de Elia, las mías. Ya son las 11:30 y ya nos vamos. Voy a dejar prendido dishwasher. Ya apagué todo, falta la camita de Nugget. Y listo. Apagar las luces. ¡Ah! Cutie. I like him. You like him? Yeah. And babe, I can't wait for him to stay with us. Go out. No. I can't wait for him to stay with us. I want to go back. You don't want him to go back? I want him like you. You want to keep him? Actually, he is staying with us. Forever. I put stickers in my water bottle. Yeah. Oops. Whoopsie daisy.
nugget. You did so good. Ya está listo para bajar. Se queda una hora y media. Una hora 40 minutos es lo que queda a la casa de mis suegros de Kansas City. Y está listo para hacer pipi. Yeah. I don't need anything. ¿Está listo, nugget? Llegamos. Come here. Come here. Whoop. Miss me. He ain't scared much. Let's go. Vean qué bonito se ve. Oh my gosh. Son las 7 de la mañana. Sacar al perro, pero wow. Sasako, I love how you get down. Caught a fruity and a cutie that's a blowout. Your smile gets me through all the timeouts. Every part of me wants you around. Late nights, long drives to your hometown.